en otoño. Canal 5. Nuestra televisión. Colabore con su ciudad. No arroje residuos a la vía pública. No entregue basura a los carros. Denuncie basurales clandestinos al 155-03-5662 o 155-3454-02. Basurales cero. Una responsabilidad de todos. Municipalidad de la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. El gusto saludarlos. Acá estamos iniciando la semana con toda la información en esto que es Teleflash por el 5 de Super Canal, también por Cadena 3, en el único noticiero verdaderamente tucumano. Ivana Fernanda, ¿cómo le va? ¿Tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buen lunes. Bien. ¿Cómo está? ¿Bien? Estamos arrancando la semana. Bien, muy bien. Una semana cortita. Cortina dura, sí. Corta, corta. Hasta el día miércoles. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Arrancando la semana con toda la información acá en la pantalla del 5 de Super Canal para compartir todas las noticias con ustedes. ¿Qué tal su fin de semana? Bien, tranquilo. Va, no tranquilo. Algunos festejos, cumpleaños. La hija de mi amigo Bachi Teseiro cumplió 15. Así que allí estuvimos hasta altas horas de la madrugada. Sí, de uno, también cumplió Marcelo otro. Carmelo. Estuvimos en los dos lados. Bien. Había que cumplir, no se podía faltar. Claro, no hay que fallarle a los amigos. Así que no. Cumpleaños hoy Cato Emerich. Así que un beso para él y un abrazo grande desde acá, Catito. Bueno, gran saludo. Amigo. Estuve el sábado a la noche con Anita, con la simpática Marianita. ¿Quién más? ¿Todo el club? Pablito Carballo. Buenísimo. Bueno, sí, gran, lindo grupo, la pasamos bien. Así que bueno, y acá estamos lunes. Lunes, ¿quién nos acompaña este lunes? El doctor Zagarese hoy va a estar. El doctor Zagarese. Está con nosotros, está contento porque regresó de su periplo por Norteamérica, Richard. Oficialmente abriendo la semana con nosotros como cada lunes. Y Richard se reincorpora la semana que viene porque claro. Jueves y viernes no estamos al aire, así que. Este jueves no va a poder. El 20, claro. Aunque podría venir mañana, que no hay columnista también. También, pero no, mejor. No creo. Tiene tiene que adaptarse al cambio de hora y todo eso. A las tareas, por supuesto. Bueno, ¿qué más tiene? ¿Usted fin de semana bien? Bien, muy bien, tranquilo, en familia. El sábado una lluvia importante y nos acordamos de la gente del sur. Todo así el día es, un día bastante, bastante feo, ¿eh? La madrugada del sábado. Por suerte el domingo mejorando y hoy ha sido una jornada agradable con solcito durante casi toda la jornada. Tengo otro saludo para el grupo Samba 4. El viernes a la noche estuvimos también ahí presentando ellos su trabajo discográfico y hemos estado acompañándolos también. Muy bien, el saludo, todo el éxito. ¿Cómo se llama? Samba 4. Samba 4, bien, bien, pero la cantante. Azul. 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 Muy bien, el saludo para canta ella. Canta muy lindo, ¿eh? ¿Sí? Muy, muy lindo. Sí, 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 me contó. Fue lindo. Muchas novedades trajimos. Así es, saludos para aquellos que hacen llegar las novedades. ¿Nos vamos a la avenida Conquista? Vamos, a ver, vamos a dar una vuelta. Y vamos a actualizar los datos del tiempo en Tucumán. 23 grados tenemos a esta hora. Ha descendido la temperatura hoy. No una jornada tan pesada como la semana pasada, sí, con tanta humedad. Inclusive ha descendido la humedad del porcentaje, 42%. La presión 963 en hectopascales. Apenas 5 minutitos pasan de las 8 de la noche. Muy bien. Las vías de comunicación, Ivana Fernando, hoy de azul, bien, Francia. De azul. También sacar de azul hoy. Combinada con la escenografía. Sí. Bueno, vamos a invitar a la gente, a los amigos, a televidentes que se pongan en contacto con nosotros. 422-2133, como siempre, líneas directas. 422-2253. Se pueden comunicar también la opción de hacerlo, como siempre decimos, Daniel, a través de nuestro correo electrónico teleflash@hotmail.com. Saludo a la gente que nos sigue a través de internet, también como siempre, en www.canal5.tucumán.tv. Los invito a visitar nuestra página web.
Estamos en Facebook, saludos. La verdad que la gente muy activa en Facebook. Nos llegan muchos mensajes, consultas, opiniones. En Canal 5-Teleflash, Tucumán me gusta a nuestra fanpage. Sí, lindos dibujitos de gorilitas había el otro día, estaba viendo. Es así, con dibujos y todo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Noticiero Teleflash en nuestro canal en YouTube, se pueden suscribir. Y por supuesto encontrar todo el material de archivo, emisiones anteriores y demás. Muy bien, y el abrazo y el saludo gigante para quienes nos acompañan a través de la radio, Iván. Claro, para los amigos de Cadena 3 Argentina que se informan con Teleflash a través de la 107.5. Muy bien, ¿listo? Listo, una jornada movida hoy en Tucumán. Sí, movidita, movidita, porque ha llegado en la mañana de hoy, en una breve visita a la provincia, el presidente Mauricio Macri, quien aterrizó en Termas de Río Hondo. Allí fue esperado por la comitiva provincial, bueno, comitiva entre gabinete provincial, y también estuvieron José Cano y Domingo Amaya. Mantuvo una reunión con maestros de Monteagudo. Quien habló con la prensa es Rogelio Frigerio. La verdad que fue muy breve la visita de Macri. En un momento no la pasó del todo bien, pero era necesario para los tucumanos a lo mejor tener la palabra del primer mandatario, que se baje, que se acerque, que charle con los periodistas y no otros funcionarios, sin desmerecer el cargo de Rogelio Frigerio, que tiene un papel fundamental en esta gestión. Pero hay veces que hace falta escuchar la palabra del presidente, y más en los momentos que está viviendo la provincia de Tucumán con estas gravísimas inundaciones que prácticamente han puesto bajo el agua a la Madrid. Esto decía Frigerio sobre las necesidades de la provincia, se comprometió con la asistencia y lo de siempre va. En este momento todavía estamos en una etapa de emergencia, hay pobladores fuera de los cascos urbanos que están aislados, el ejército está encargándose de llevarles agua potable y alimentos, estamos conteniendo a la gente evacuada en los lugares previstos para eso, está llegando la ayuda de Nación, de Desarrollo Social, de Salud también, trabajando también con los funcionarios de la provincia. Y ya a medida que se vaya el agua empieza la etapa de la reconstrucción, que también es una etapa difícil, que lleva su tiempo en todo lo que respecta a las viviendas, a las rutas destruidas, a los caminos, a las redes de servicios públicos, el agua potable, las cloacas, la red eléctrica. Hay una ley nacional que protege los cursos de agua y protege a los bosques, no se la respeta, por eso los cursos están colmatados y además hay tala indiscriminada. Sí, claramente esto es producto de dos cosas, ¿no? Lo que está ocurriendo no solo acá, sino prácticamente en la mitad de la Argentina. Por un lado, el calentamiento global, el cambio climático que hace que estos hechos sean cada vez más recurrentes y más dramáticos, y por otro lado también la desidia y la falta de inversión por parte del Estado, de cuidado, como plantea usted, o de control por parte del Estado. Tenemos que hacer cosas distintas, cambiar en este sentido, y eso es lo que está planteando el presidente. Ya tenemos a lo largo y a lo ancho de la Argentina muchas obras que están en plena construcción para prevenir futuras inundaciones, y acá en Tucumán también hay que hacerlo. Y en esta visita de funcionarios nacionales, por supuesto, estuvo la presencia y fueron acompañados por el gobernador Juan Mansur, quien, entre otras cosas, en esta nota y en diálogo con la prensa, dijo que ha cursado un pedido formal a la Nación por ayuda para los inundados. Interiorizándose de la situación en Tucumán, de las zonas afectadas, ha sobrevolado la zona, le hemos transmitido en directo, digamos, la situación, así que, bueno, creo que es muy bueno que venga acá con parte de su equipo de colaboradores, con el ministro del Interior, a interiorizarse de la situación de los cuatro departamentos del sur de la provincia de Tucumán que fueron afectados por esta situación de inundaciones, ¿no? Así que bueno, creo que es bueno. ¿Hay pedidos concretos, gobernador, a la Nación? Bueno, ya lo pedimos nosotros, digamos, ya llevamos más de 20 días, digamos, con las inundaciones, y ya le hemos pedido cuestiones concretas que tienen que ver con una asistencia financiera en una primera etapa de 600 millones de pesos, que ya hemos justificado el porqué de este monto, y digo en una primera etapa para empezar a reparar parte de lo que tiene que ver con lo que es la infraestructura de los caminos. Digo, para entender la magnitud de esto, entre caminos secundarios y terciarios hay más de 1.500 kilómetros
kilómetros de camino, que es por donde sale la producción, que han sido dañados o afectados en diferentes grados, y más de 12.000 personas que han sido afectadas, digamos. Y bueno, hay muchas viviendas también que han sido destruidas, que hay que relocalizar, otras reconstruir. Y bueno, y también le planteamos al presidente las obras de infraestructura que ya están puestas en el presupuesto de la Nación de este año, que ya se ha votado y está aprobado, que tiene que ver con lo que es toda la sistematización de las cuencas, digamos, del río Gastón, del río Medina, que eso incluye obviamente lo que es los diques, el Potrero del Clavillo y más abajo el Naranjal. Así que bueno, sí, eso ya está puesto, ya está previsto, así que también le hemos mencionado esto al presidente de la Nación. Muy bien, continuamos con esta visita que tuvo algunos momentos tensos y complicados. Sí. La gente encontró la palabra justa. La gente se puso nerviosa al saber que el presidente Macri estaba en Tucumán y hubo algunos videos que se viralizaron tanto en WhatsApp. Y no deja de formar parte también, a ver, el doctor a lo mejor me corrige más adelante, del folclore político. Estamos en un año electoral y no falta el comedido. Claro, la gente que estaba en desacuerdo, bueno, aprovechó para hacerles más allá de que algunos a lo mejor tengan cierta razón. Estos son los momentos que han pasado Macri y Amaya, lo mostramos, porque se han viralizado. Ahí va la unidad que trasladaba al presidente. Bueno, incluso había una fotito también ya donde se veía una mano únicamente que decía la visita de Macri a Tucumán. Es que es así, lamentablemente un presidente que viene de paso, porque casi que fue una visita de paso, y no habló con los periodistas, es complicado. ¿Y quién vamos con? Si tiene un poquito de audio mejor. Esta es la filmación de la llegada de Domingo Amaya. Bueno, a quienes los peronistas les recordaron su alejamiento de las filas de Alperovich y Mansur Jaldo. Hoy están del acuerdo por el Bicentenario y viene de una polémica que se ha generado la semana anterior, luego de algunas declaraciones de Amaya, acusando al gobierno de engañar a la gente. Vino una respuesta de Osvaldo Jaldo contundente, pero también tenemos que entender que estamos en un año electoral y es lamentable también que la situación de los inundados se utilice para este tipo de cuestiones. Bueno, ahí están los epítetos contra Domingo Amaya. Entonces, esto ocurrió en la jornada de hoy en el sur de la provincia, durante la visita de Mauricio Macri. Muy bien. Y cambiando, bueno, no cambiando de siguiendo tema. Siguiendo con este tema, pero este muchas tema. Necesidades hay, sobre todo en las escuelas, Ivana. De Así la es. Por ese motivo, conversamos con una docente quien justamente plantea cuáles son las necesidades y las preocupaciones que tienen luego de las inundaciones, qué es lo que va a pasar con esta situación. El retorno. En realidad, la escuela especial, así como varias escuelas, creo que hemos perdido todo. Hay que empezar de nuevo. Es una escuela que da desayuno, almuerzo y merienda a los alumnos. Trabaja en dos turnos. Atendemos a la mañana a los adolescentes, jóvenes y adultos. Y a la tarde está en nivel inicial y primaria. Bueno, el pedido era que, un poco consensuado entre todos, era que se hagan estudios serios para ver si la ciudad de La Madrid puede seguir estando en la ubicación que está y cuáles serían las obras necesarias que nos ha dicho el gobernador. Están relevando la cuenca y eso es un convenio que se va a firmar. Hay una ley nacional para este caso de riesgos que tiene que adherir el gobierno de la provincia y que se tiene que reglamentar. Eso haría la prevención al durante y al después. Y bueno, sobre eso queremos que haya el apoyo y se le ha pedido que trabajen en forma conjunta. Nosotros necesitamos no sentirnos tironeados, sino que desde los dos lados trabajemos coordinadamente para poder sacar adelante a La Madrid. Hablando de la escuela,
¿Cuántos chicos lamentablemente se ven perjudicados ante esta situación ahora? Y alrededor de 70 alumnos, entre turno mañana y turno tarde. Nosotros tenemos relevado ya dónde están nuestros alumnos, algunos están volviendo a sus casas, han sido muy bien atendidos en los centros de evacuados, y bueno, ahora esperamos que vuelvan y que podamos transitar la Madrid para poder acercarnos a sus casas y ver cuáles son las necesidades. Eso es lo que estamos tratando de ahora de pedirle al pueblo tucumano que está asistiendo con donaciones, que esperen un poquito con la ropa. En este momento, elementos para cocinar, de limpieza, de higiene personal, de ropa interior, de toallas, son como de primera necesidad. Pero también durante el fin de semana las autoridades ejecutivas se hicieron presentes en la zona de la Madrid. Ahí, en esa oportunidad, anunciaron subsidios de 25.000 pesos para cada familia que haya sufrido las consecuencias de las inundaciones. Hoy día sábado a la mañana iniciamos el trabajo acá con el vicegobernador de la provincia, con Osvaldo Jaldo. Desde acá, desde la Plaza de la Madrid, vamos a poner en marcha a partir del lunes o martes, digamos, en la medida que los trámites administrativos nos permitan, un subsidio de hasta 25.000 pesos por cada una de las familias que fueron afectadas por la inundación, para que puedan tener las cosas, digamos, que han perdido. Esto es el gobierno de la provincia, con fondos propios de la provincia, con la plata de los tucumanos, vamos a ver de acompañar a las familias para que puedan tener y recuperar. Así que el gobierno le va a comprar una heladera, va a comprar una cocina, en muchos casos habrá que comprar una mesa, habrá que comprar la silla, habrá que ayudarlo con alguna cama, habrá que ayudarlo con la vajilla. Esto no es solo la Madrid, también tenemos problemas en otro lugar, en El Sacrificio, en Niogasta, bueno, en muchos otros lugares también lo vamos a acompañar. Hoy, muy tempranito, con el gobernador, los ministros, allá estábamos en la Madrid, estábamos en la Plaza de la Madrid, conversando con los vecinos, acompañando a todos aquellos que están haciendo ese gran operativo de recuperación de la Madrid, donde hay más de 15 reparticiones provinciales, donde hay más de 600 personas dedicadas exclusivamente a limpiar, a desinfectar no solo las casas, sino todo el pueblo de la Madrid, por supuesto, con anuncios importantes que hizo el gobernador Juan Mansur. Y hoy ya estamos acá en Villa Chicligasta, donde las aguas si bien han bajado, pero se han afectado zonas como la Florida, como Vizcacha, como las Talitas, y la gente viene siendo atendida por el delegado comunal Luis González, viene siendo atendida por los diferentes ministros, las diferentes áreas del gobierno de la provincia, y no solo visitamos, sino que llevamos respuestas concretas, sino que llegamos con anuncios y cosas concretas para cada uno de los vecinos. Sabemos que se ha perdido mucho, sabemos que el daño es tremendo, sabemos que la gente tiene mucha tristeza, y nosotros como gobierno de la provincia, con anuncios concretos, con trabajos concretos que estamos haciendo, estamos ayudando a alivianar y a recuperar mínimamente todo lo que los tucumanos, fundamentalmente los del sur, han perdido. Por eso hoy desde Villa Chicligasta también, acompañándolo a Luis González, este gran comisionado, y a los vecinos que han sufrido el flagelo de las inundaciones. Cambiamos de tema para continuar informando. Hablamos ahora del sector azucarero. Por ese motivo conversamos con Sergio Fara, quien nos ha comentado acerca de la situación que han sufrido los productores luego de las inundaciones. Hay muchos productores que han sido afectados, productores cañeros que vienen siendo afectados de hace 2 o 3 afras, inclusive la zona de Los Agudos, la zona del Arroyo Barriento, de Los Arrieta. Es una zona donde el año pasado se hizo un tecteo caso por caso, familia por familia, donde se vio la cantidad de productores que estaban danificados. El ministro de la producción de acá se comprometió en que iba a hacer gestiones a nivel nacional, y gestiones que se la hizo, pero todavía no le llegó ninguna solución económica para esa gente. Sí, tuvieron la ley de emergencia y desastre que se le dictó desde la provincia, pero como bien digo yo en reiteradas oportunidades, creo que estas leyes de emergencia tienen que ser revisadas y adecuarlas a las circunstancias que se vive, por cuanto las leyes no solamente prevé la prórroga o el traspaso de impuestos inmobiliarios
Acá se necesita que esa ley vaya, o que la emergencia vaya acompañada por recursos económicos, como así también por perdón y olvido de algunas deudas impositivas que puedan tener aquellos productores afectados. A raíz de lo que es esta última inundación, ¿el sector va a necesitar pedir apoyo económico al gobierno? No tenga la menor duda, creo que esto se tiene que hacer una evaluación terrestre y también aérea, y esto lo puede hacer la experimental tranquilamente por cuanto cuenta con todos los elementos técnicos para hacerlo, y determinar cuáles son los productores que están afectados por la misma, y que de una vez por todas esos productores tengan la respuesta que deben tener en situ, y así y también económicamente. Muy bien, ya está con nosotros acá en Teleflash el doctor Jorge Zagarese. Doc, ¿cómo le va? Bienvenido, Doc. ¿Cómo estamos? Acá estamos. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Y acá, en este lunes. ¿Vio fútbol el fin de semana? Sí, un poco, a pesar de la derrota del Barcelona. Qué bárbaro, ¿no? Perdió con el Málaga 2-0. Así que bueno, vamos a ver si mañana se recupera. Están más terrenales los muchachos. Sí, es que a veces tienen su altibajo, como pasó con el Paris Saint-Germain. Y bueno, y el Real, que venía de empatar con el Atleti. Claro, tenía una buena oportunidad el Barcelona de acercarse. Y sin embargo termina siendo un puntito importante para el merengue. Veremos qué ocurre. Y bueno, Bostita ganó. Así que Riversito sigue dando espectáculo. Así que bueno, vamos a ver, y vamos a ver cómo le va. Lástima los puntos que ha resignado River en la primera parte del campeonato. Puntos fáciles, que bueno, los tienen a 8. Pero ya tiene un buen... Estamos en otra. Claro, ha desarrollado un muy buen equipo y se ve que lo mantiene a la idea del equipo, porque no es fácil hacer lo que hizo Gallardo. Seguro que no. Vamos, Doc. Bueno, esta semana es Semana Santa, que justamente habla del padecimiento, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y el día viernes tendría que ser un día de meditación y recogimiento para todos los cristianos, puesto que es la fecha más importante, que es el asesinato del Hijo de Dios por parte de los de muerte de cruz romana y con el apoyo del Sanedrín judío. Y el domingo es Pascua de Resurrección, también una fecha fundamental para el cristianismo, puesto que es la promesa hecha de Dios a través de su Hijo Jesús de la resurrección al tercer día, que es el anhelo de todos los cristianos, que lamentablemente muchas veces no hay una fe viva dentro de cada uno del cristiano, porque si fuera esa fe real, el mundo estaría cambiado y realmente cada día vamos de peor en peor. Y también debo conmemorar mañana los 16 años del fallecimiento del teniente coronel Jorge Ernesto Zagarese, mi padre, que Dios lo tenga en su gloria. En cuanto a los temas de hoy, tenemos, por ejemplo, los sauces. ¿Qué es los sauces? Es una causa señera para Cristina Fernández de Kirchner, que realmente marca las claras el esquema de corrupción que había. Puesto que, incluidos, fíjense, en esta causa, están procesados los dos hijos, tanto Florencia como Maxi. Y aunque ella obtuviera fueros, que no se sabe todavía si se va a presentar en la elección este año, su hija Florencia quedaría al aire totalmente expuesta. Así que realmente, por supuesto que en el viaje de ida todo el mundo se regocijaba, gozaba de todos los beneficios, de tener tanta plata fácil, de tener las mieles del poder y todo eso. Pero la verdad es esta, la verdad es que la causa penal, y que la cual es la causa penal esta, que es la más grave, Cristina Fernández de Kirchner no se defiende. Habla políticamente, que me persiguen, que esto, las causas penales son totalmente constreñidas a lo que la acusación le dice. Entonces usted tiene que defenderse de acuerdo a eso. No puede decir, miren, me están persiguiendo, ¿qué se cree que es? Nada de eso. Así que yo vaticino que va a haber serios problemas para la expresidenta, y que veamos cómo evoluciona esto, porque en la Argentina nunca se puede dar nada por cierto. El otro tema es el de la diputada Carrió, que es una diputada que suma muchas millas,
que realmente el abogado Mariano Noel Valdés aseguró que los viajes resultan inconsistentes respecto a su ingreso como legislador nacional, sus conexiones con la empresa Amarilla Gas y irregularidades en sus declaraciones juradas. Bueno, todo esto viene, ella tiene empleada en Firenze Viaje, propiedad de su íntima amiga Lili Miedvetsky. Lilith y Lili incluso habrían compartido varios de esos viajes a Estados Unidos y Europa. Lili es hija de Herman Miedvetsky, fundador del poderoso grupo empresario chaqueño Amarilla Gas, que maneja el negocio de la garrafa de gas licuado en gran parte del litoral y posee 17 plantas en 7 provincias. La denuncia de Valdés se basa en publicaciones periodísticas para sostener que Carrió realizó tareas de lobby al interior del gobierno de Cambiemos para que Amarilla Gas sea de la red de distribución de gasoducto del nordeste argentino. Bueno, todo esto es muy grave, más allá de que pueda ser o no pueda ser cierto, que evidentemente lo es, porque después de haber salido semejante artículo, que no haya dicho absolutamente nada la diputada Carrió con la verba que la caracteriza, realmente habla a las claras que algo pasa. Esperemos que para bien de la República, porque si no, no queda nadie, no queda nadie. Todos están sospechados de algo. Incluso acabo de leer que los dos hijos de Macri, el único hijo varón que tiene y otra hija mujer, se dedican a ser directores de cine, ya con la experiencia que hubo de Florencia Kirchner también y ayudado por el INCA, que es el Instituto Nacional de Cinematografía. Y el otro tema es que 3 millones y medio de personas mueren cada año por falta de agua potable. Esto es para llevar a la conciencia de todas las personas el tema de lo importante que es el agua y que no hay que dilapidarla. El próximo problema que van a tener las próximas generaciones va a ser la falta de agua potable. No solamente el tema del medio ambiente, que ya es un desastre, mire lo que todo esto de las inundaciones y todos los temporales, los inviernos, los fríos, los calores, todo es terrible. Pero el agua potable va a ser una falta tremenda para las generaciones que vienen, así que tendríamos que ser muchísimo más cuidadosos en tirar tantas cantidades de agua potable mientras el mundo se muere de sed. Quería hacer una reflexión sobre un artículo que dice que vino Sergio Moro, que es el juez de Brasil, que condenó, que está siguiendo todo el Lavallato, a Odebrecht, que era que está condenado a 18 años, incluso quien destituye a Dilma Rousseff, que era el presidente de la Cámara de Diputados, ahora está preso por 15 años, así que mire cómo se maneja. Y entonces dice aquí, al verlo en la foto rodeado por los miembros de la Corte Suprema y jueces y camaristas federales, uno se pregunta cómo se habrán sentido varios de ellos, acostumbrados a demorar un promedio de 14 años de las causas de criminalidad criminal económico, todo el asunto de la corrupción, o dejarlas prescribir. Habrán sentido envidia, odio. La Lava Jato comenzó hace menos de 4 años y generó 150 acusaciones. Hoy cuentan con 28 personas firmes. Ahora yo digo, todos los jueces federales y provinciales del país, ¿no sienten vergüenza por esto? Fíjense, el juez que hay que decirle de alguna manera, que liberó al asesino de la chica que se descubrió su cadáver los últimos días de la semana pasada, pidió licencia porque está deprimido. Fíjense, acá hubo numerosísimos casos en Tucumán y que después el establishment de tribunales salvaron a esos jueces, porque todos están lo mismo. Como vuelvo a repetir lo que ya dije en el caso cuando fueron declarados inocentes todos los 13 de imputados de la causa Marita Verón, que después con los mismos expedientes la Corte los condena a los 13, menos una de las mujeres que ya había fallecido. Miren a la sociedad, esa es la obligación de los jueces. Basta del garantismo. Eso es lo que se tiene que entender. Acá lo que tiene que garantizar es la sociedad. Acá todo, hasta el último tipo, opinaba sobre abogacía. Pero ¿cómo tienen esa desfachatez? Y encima no cuidan a la sociedad. Fíjese cómo está la sociedad hoy, totalmente indefensa.
Eso es lo que hay que ver. Y los jueces tienen que tener sentido común para su sentencia cuando la realizan, porque pasan años, 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 no investigan nada, no tienen vergüenza de la AMIA, no tienen vergüenza de la Embajada de Israel, no tienen vergüenza de nada, nunca investigan nada. Aquí desapareció Marita Verón, nada, la chica Levo, todavía no tenemos juicio oral para los 13, para los supuestos responsables de eso. Así que bueno, esperemos que todo esto alguna vez tengamos una justicia real, que hasta acá en mis 40, casi 40 años como abogado no lo he visto. Y mando unos saludos para el oficial de justicia Alves, para el doctor Adalberto Ruiz y su hermana Hilda, para Marta Einstein y Ariel Lobos, y para el oficial de justicia Alves, que ya lo dije, López Casachi, también para el doctor López Casachi, para Sofía y Raquel Lax, para José y José, y para todo el personal de Negrito que bien. Gracias, Doc. Nos vemos. Hasta el próximo lunes. Hasta el lunes. Pausa, ya volvemos. Tenemos Atlético Tucumán, San Martín, y Atlético ya está en Bolivia. Vamos a tener la palabra del técnico Pablo Lavallén, material que está llegando en exclusiva para Teleflash. Ya volvemos. Paritaria, siguen las negociaciones con los gremios de la salud. Otoño, Canal 5. Canal 5. Nuestra televisión. Muy bien, continuamos con más información acá en Teleflash, la hora estoy mirando. Se pasa volando, sí, bueno, 8:39. Bueno, vamos rápido entonces. Rapidito. Avanzan las negociaciones salariales, por lo menos se ha llevado a cabo una nueva reunión entre las autoridades del Ejecutivo Provincial, esta vez las encabezó Carolina Vargas Ainace, con los gremios de la salud. En primer término, la doctora Adriana Bueno de Citas. Nosotros estamos llegando a una situación donde dentro de muy poco, probablemente en esta semana, vamos a tener que trasladar la propuesta definitiva. Todavía no tenemos toda la simulación de las boletas, sino de una parte del escalafón. En el día de la fecha entendemos que vamos a tener hasta los que tienen más de 30 años de antigüedad para poder transmitirle con precisión a ustedes y a nuestros compañeros de trabajo a lo que el gobierno dice que está dispuesto a pagar. Como siempre, ustedes saben que nosotros no somos los que decidimos, sino que son nuestros compañeros en cada uno de los lugares de trabajo. ¿Cómo continúan las reuniones, doctora? Ahora mismo nosotros nos vamos a una reunión en Recursos Humanos del CIPROSA para ver todo lo que hace a la otra gran parte de la paritaria, que son las condiciones laborales, todo lo que hace a la desprecarización laboral. Y bueno, y a ver también de recomponer algunas cuestiones que hacen al traslado de compañeros de zonas alejadas, ¿no es cierto?, cómo hacen para llegar hasta ahí. Así que bueno, eso vamos a ir a hablar en este mismo momento, nos estamos yendo a la próxima reunión. ¿Pero cómo pueden calificar entonces esta reunión, la de hoy? Mira, la de hoy siempre es un avance porque estamos considerando estos otros ítems. Siempre, cada reunión, cuando hay una predisposición, siempre es un avance. Nosotros quisiéramos dar pasos más grandes, pero bueno, en cada reunión avanzamos un poquito más. ¿Cuándo finalmente se firmaría un acuerdo entre CITAS y el Ministerio y el Gobierno? Eso lo van a decir nuestros compañeros en cada una de las asambleas de base. Siempre son ellos los que nos mandatan para a lo que el Gobierno ha dicho que es capaz de pagar. Nuestros compañeros verán si eso es suficiente o no para avanzar, digamos, trabajando sin necesidad de ninguna protesta. ¿Este paso del tiempo también por ahí les conviene o no, teniendo en cuenta que ya estamos en el mes de abril, estamos a punto de entrar al mes de mayo y todavía no llegan a una resolución? Nosotros en paritarias es cuando menos apurados tenemos que estar. Es nuestra oportunidad, todo tiene que ser planteado y luego en boletas adicionales se te liquida. Así que eso para nosotros no es problema. Ahora vamos a escuchar la palabra de la dirigente de Sumar, hablamos de Noemí Díaz, quien dijo que para ella esta reunión con el Poder Ejecutivo fue favorable y que puede que lleguen a una decisión definitiva.
que hemos avanzado en algunos puntos importantes, como ser el tema ya asegurado de la asignación familiar para todos los niveles de categoría, algo que había diferenciado antes, que siempre era superior para las categorías bajas y no para, para los niveles superiores. Es importante también un ítem que queremos recuperar, el tema del recupero de costo, que sea para todos los trabajadores de la salud, porque hoy en la actualidad el 15% de los trabajadores no lo perciben, es algo que insistimos nosotros y que eso nos contestaría en la próxima reunión ya. Después también algo muy importante, si bien es cierto se manejan un piso ya del 23%, pero nosotros seguimos insistiendo en otros ítems como ser el aporte social que beneficia al trabajador y que esto es, tiene que ver mucho con la antigüedad del mismo y esto sería en blanco. También son temas muy importantes que además de que el tema seguro de mala praxis es algo que nosotros tenemos que pagar, también se incrementa. O sea que yo creo que el ánimo del gobierno es ir respondiendo en otros temas aparte de la oferta inicial que hubo. ¿Qué estaría faltando para que lleguen a firmar el acuerdo? Y bueno, firmar el acuerdo es que nosotros tengamos la respuesta real del recupero de costo, del aporte social que ya prácticamente está asegurado. Y sí nos aseguramos que la asignación familiar sea para todos los niveles de categoría. Es algo que te decía que anteriormente no se veía eso. Sí también tenemos asegurado el aporte social, el recupero de costo, vuelvo a insistir que para mí es algo muy importante, y el incentivo e incremento y en blanco el aporte social. Esto es de acuerdo a que va incrementándose cada 5 años hasta llegar a los 30 años, algo que anteriormente se llegaba hasta los 20 años. Por eso nosotros hemos insistido en eso, fue un logro importante ya el año pasado haber llegado hasta los 30 años y hoy seguimos insistiendo en que tenemos que tener un incremento en ese ítem que es exclusivamente y solicitado por nosotros. Doctora, ¿qué faltaría entonces para llegar a un acuerdo final en el marco de esta discusión salarial? Bueno, la respuesta de todos estos ítems que hemos hablado ya están aceptados, faltaría la respuesta del recupero de costo, que está faltando el 15% de los trabajadores que no lo perciben y que ronda en 1.600 trabajadores, que consideramos que son trabajadores del mismo estado, de la misma patronal y por tanto consideramos como sindicato que la ley debe ser igualitaria para todos, sin ninguna discriminación. Muy bien, continuamos con más información. Ustedes saben que había prestado testimonio en el juicio por lavado de activos Susana Trimarco, quien involucró a Enrique Romero en supuestos negociados, se hablaba de algún retorno con el clan A, le presentó alguna documentación, o Romero objetó la firma. Bueno, hoy habló a los periodistas, los convocó para decirle que tiene pruebas sobre su firma. Esto declaró hoy a los medios el funcionario del municipio capitalino. Hemos quedado a disponibilidad del Tribunal Oral Federal en caso de que requiera necesaria nuestra presencia, por un lado. Por el otro lado, hemos solicitado en el mismo escrito que se haga una prueba de carbono sobre el material que ha exhibido esta señora. Visto y considerando que tenemos información de que el texto supuestamente escrito a máquina está mecanografiado, la firma está escaneada y es una firma actual. No es la firma de cuando yo era director general de Comercio Interior y Transporte, que lo van a poder ver ahora en distintos materiales que vamos a exhibir, por un lado. Por el otro lado, es lamentable que la señora siempre esté haciendo denuncias anónimas, donde ella no sabe de dónde provienen, no sabe cuál es la fuente y esté manchando la honra y el buen nombre de todo el mundo, como el juez Jiménez Montilla comió un asado con el ex gobernador Miranda y con Antonio Guerrero y Rubén Ale, y no dice qué día, no dice qué comieron, no tiene foto de los vehículos en la calle, dice cualquier cosa. Entonces, en ese contexto, me parece que es peligroso que ella siga diciendo lo que dice, y hemos hecho reserva legal en caso de que consideremos que se trate de una calumnia, de una injuria, o si hay que hacer accionar civilmente en contra de ella, ¿no? ¿Y usted a qué le atribuye esta situación particularmente? Conozco, porque no tengo trato con ella, salvo que ella esté vinculada a
está vinculada al Perovi, que esté vinculada al Perovi y al Mossad, y al Mossad le haya hecho esta tarjeta, pero no tiene sentido, no hubo ni habrá ninguna relación de índole personal o comercial con ellos. ¿En qué consisten estos papeles que presento hoy? La documentación es cómo mi firma va, inclusive con mensajes personales a mi señora, va evolucionando desde el 99, cuando soy funcionario, en la firma, continua firma de expedientes, va evolucionando la firma hasta la fecha, digamos, las firmas van cambiando. ¿Esta tarjeta sabe de dónde apareció, quién la entregó? Y ella dice no saberlo. Entonces a ella cualquiera, la otra vez le hicieron llegar un papelito donde decía que los jueces, los camaristas penales de Tucumán le habían recibido 2 millones de pesos, nunca documentó. ¿Usted va a iniciar acciones legales? Nosotros, una vez que termine este procedimiento y veremos qué canal o qué curso le da el Tribunal Oral Federal este material, iniciaremos las acciones pertinentes. ¿Usted qué cree que hay detrás de todo esto? Fines inconfesables. Yo creo que ella tiene que aclarar, por ejemplo, qué hace con los fondos de la Fundación. Creo que la UIS la debería investigar a ver qué es lo que hace con los fondos de la Fundación. Por ejemplo, es extraño el movimiento que tiene y es extraño que, vuelvo a repetirse, que se dedique exclusivamente a manchar el buen nombre y honor de todo el mundo, porque ella está en una búsqueda que yo la considero legítima, pero que en aras de esa búsqueda legítima no puede ensuciar a todo el mundo. Si bien ella nunca lo nombra, ¿por qué se ventilan estas tarjetas? Se cuida, hay que preguntarle al Tribunal Oral Federal por qué dieron a conocer este material. Cambiamos de tema y hablamos ahora de una nueva sesión que se va a llevar a cabo este miércoles en el Consejo Deliberante. Conversamos con el concejal Agustín Romano Norri, quien adelantó parte del temario y, entre otras cosas, también se refirió a cuestionamientos al Plan Belgrano y también a la Casa Azúcar. Los temas seguros hoy serían el uso de suelo para el barrio Alejandro Heredia, es un plan de programa de mejoramiento barrial del gobierno nacional. Nos están pidiendo ahí para hacer unos pozos de agua para la zona, para mejorar el... Así que vamos a acompañar eso para que tengan un mejor servicio de agua los vecinos de la zona de ese barrio. Todavía no sabemos si va a entrar o no la enajenación de la propiedad de calle Buenos Aires, que le faltan dictamen de la Comisión de Hacienda. Y después hay diferentes temas menores de las diferentes problemáticas, digamos, que atañen a los vecinos de nuestra ciudad. Pero bueno, ahora después de las 1 del mediodía vamos a tener cuál es el listado de proyectos que van a estar a disposición, digamos, en el recinto para que los concejales aprueben o no. Concejal, la oposición había planteado pedido de informes, sí, justamente en el marco de lo que es el Plan Belgrano. ¿Esto podría ser abordado también en sesión? No tiene dictamen de comisión, o sea que tendría que ser tratado sobre tabla, difícilmente tenga los números para eso. Me parece que todos los informes son buenos, pero me parece que en este caso es una chicana política en contra del Plan Belgrano más que en realidad buscar un informe real sobre la situación. ¿Se va a tratar de hablar algo sobre la Casa Azúcar? Y bueno, de la Casa Azúcar, como ustedes ya saben, ya la aprobación ha sido aprobada. Lo de la enajenación de la propiedad de calle Buenos Aires era para evitar hacer uso del fondo de contingencia. Hoy vemos con las inundaciones de que hay contingencia, de que es necesario tener siempre un resguardo económico por cualquier emergencia. Entonces la idea es, con el dinero de la enajenación, hacer la expropiación de la calle de la Casa Azúcar. Muy bien, capítulo del deporte en esto que es Teleflash, porque se han presentado los equipos tucumanos durante el fin de semana y la verdad es que no levantan cabeza. La cosa viene mal para Atlético, no tanto porque si bien no está jugando bien y los resultados ahora no se le están dando, es otra la situación que vive comparado, por supuesto, con San Martín. Se presentó el Rosario, el decano, vamos a las imágenes. Frente a este equipo, frente a Central, el Pulga, que ha tenido minutos, la chance de ser titular. Acá está Pablo Lavallén y la verdad es que el Pulga no está aprovechando los minutos que le dan. Luchetti, tapadón en el primer palo frente a Camacho. Atlético, que San Pedri, que recibe, no puede definir San Pedri y termina amarrando una buena oportunidad para adelantar al decano. Se complica en la salida, va Luchetti y pierde esta clara posibilidad del equipo de amarillo y blanco. Pelotazo del Ruso Rodríguez,
El que la para es Teo. Qué jugador, Teo. Lo ve ingresar al Pachi Carrizo. Control y definición. Sin que la pelota toque el suelo. Gran panorama. La pone la pelota entre los centrales. Se dejan ganar la espalda. Con un toque sutil de Teo. Y ahí está Pachi. Bajándola de pecho y definiendo. Primera vez que el Estadio Canalla ovaciona a Teo Gutiérrez. Se iba a descontrolar Atlético Acosta. Ay, Acosta. Había cometido una falta de amarilla 40 segundos antes y después métete codazo. Literalmente buscó que lo expulsen. Acá no vamos a hablar de... fue sin querer ni nada. Buscó la expulsión. Teo de nuevo. Marco Rubén. Que sabe lo que hay que hacer dentro del área, picándola, tocándola ante la chique de Luchetti. Para poner las cosas 2-0 para el equipo de Rosario Central. Y otro magistral pase de Teo. Ahí está. Y toda la categoría de Marco Rubén. Atlético va a lograr el descuento. San Pedri esta vez que define de una. Nada que hacer Rodríguez. Para dar el descuento y darle alguna ilusión cuando quedaban 5 minutos. Central pudo ampliar la diferencia en esta jugada y en esta también. Pero no había tiempo para más. Ahí está Teo Gutiérrez, una de las figuras del partido, a pesar de que no convirtió. Pero fue fundamental para el equipo de Rosario Central. ¿Qué le queda Atlético? Mañana juega con el Wilstermann por la Copa Libertadores de América. Ya vamos a estar con la nota de Pablo Lavallén en instantes nada más. Nos ocupamos de San Martín. Vamos a las imágenes del partido de Los Santos. Frente a Chacarita. Y otra vez San Martín perdió. Y está en zona de descenso. El Santo Tucumano en su momento más crítico en este torneo de la B Nacional. Chacarita es uno de los equipos que aspira a lograr el ascenso. El pelotazo que llega al área. Y penal, dice el árbitro. En estos cruces que hay 2 millones en el área. Oliver que va, el árbitro dice que es penal, después no cobró una clara de Goicochea. Salinas. Abriendo la cuenta para el equipo funebrero. El 1-0 para Chaca. Salinas le hizo a San Martín los 2 goles de la primera rueda. Perdió los 2 partidos frente a Chacarita San Martín. Cabezazo, palo, pica la pelota. Agarra una comba y va para el lado de afuera. Perdió San Martín. Frente a Chacarita bajo la lluvia. No le encuentra respuesta futbolística Caña. Va a quedar libre San Martín en esta fecha de la B Nacional. Va a volver frente a Crucero del Norte. Ojalá que el descanso le sirva. Caña, ojo, hubo mucho descanso también entre el receso y el reinicio del campeonato. Y San Martín volvió con un triunfo frente a Jujuy. Acumuló 3 derrotas consecutivas. Un empate y otra derrota. Complicadísimo el presente de San Martín. Confiamos en que hay plantel para que por lo menos San Martín mantenga la categoría. Ya pensar en el ascenso ni hablar. Quien sí ascendió es Montero Volley. Va a jugar en la A1 del Volley Nacional. Pasó a la final y esto le da el ascenso. El informe entonces de la fiesta bebida de Monteros. Sorprendió al principio, ellos no jugaron bien, nosotros jugamos muy bien los 2 primeros sets, salimos con todo, muy confiados, pensamos que iba a ser un partido más parejo al principio, bueno, el tercer set nos relajamos, tuvimos la presión de cerrarlo, y nos costó la verdad, pero bueno, después el equipo pudo reacomodarse en el juego, sacamos diferencia, de ahí a lo último, nos empezaron de vuelta, pero bueno, después
cosas que pasan en el voleibol, es muy parejo. Pero bueno, al final lo cerramos con autoridad y con agresividad que en nuestro juego. Nosotros sabíamos que era un rival muy duro, no por la experiencia que tiene, sino por la capacidad de... No les importa nada. Bueno, jugaban al frente, era un partido que no estaba en planilla. Vinieron a jugarlo, lo jugaron muy bien y bueno, casi se nos va, pero... Muy contento, al igual que toda esta gente que está acá y a la que has podido escuchar a través de la transmisión de la radio municipal y que van a poder ver alguna escena a través de los canales que han estado filmando acá y siguiendo esta alegría que tenemos hoy. Yo digo todos los tucumanos, pero que está concentrado en Montero, la capital de vóley, y una vez más damos que hablar porque vamos a jugar con equipos de la talla de Boca, de River, de Bolívar, donde está Marcelo Tinelli, de tantos equipos que tienen un nivel superior, entonces habrá que adaptarnos a esas exigencias que nos pide la A1, lo máximo del vóley acá, donde juegan jugadores de la selección argentina, extranjeros de muy buen nivel, entonces hay que ponerse a trabajar con la ayuda que hemos tenido hasta el momento del gobierno de la provincia, el gobernador Juan Mansur, Osvaldo Jaldo, el intendente de acá de nuestra ciudad, Pancho Serra, y tantos sponsors privados que sin la ayuda de ellos hubiese sido imposible, pero el logro más allá de lo deportivo, usted ve la alegría de los chicos y cómo esto contagia a la juventud, que es el objetivo principal de esta institución, incentivar la práctica del deporte para sacarlo de la calle, para que estén más tiempo practicando cualquier deporte, en este caso hablamos del vóley, pero cualquier deporte que lo pueden hacer acá o en cualquier institución, y para eso yo creo que la nación, la provincia y los municipios debemos estar abiertos y dispuestos a que podamos seguir apoyando a las instituciones para que puedan seguir su camino. Bueno, debemos decir también que el plantel de Monteros Vóley tiene dos chicos de Famaillá, Úsqueda y Pani, así que felicitaciones para ellos por este título. Si no hay de Famaillá, es imposible salir campeón en algo. Nos ocupamos de Atlético Tucumán nuevamente, decíamos que ya está en Bolivia el decano. Declaraciones de Pablo Lavallén, recién llegado este material. Atlético no viene ganando, ¿eh? Y ellos también, ¿qué pasa mañana? Uno de los dos tendría que ganar. No, esperamos hacer un buen partido y bueno, poder quebrar esta mala rachita. Bueno, Pablo, ¿tenés el equipo para mañana? Sí. ¿Nos puede decir? Sí, no, pero lo voy a confirmar mañana. Esta es una ciudad complicada y seguramente vamos a sentir ahora pero en un par de horas. Pero la última vez, ¿no? Sí, bueno, pero más fue allá otra. De otro problema. No, pero fue otra cosa, otra totalmente distinta. Acá sí lo vamos a sentir seguramente y bueno, voy a esperar el último momento, pues esperemos que lleguen todos bien. Bueno, gracias Pablo, dale, muy amable, ¿no? Como siempre. Fernando, ¿viajaron bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo en orden, todo bien. Todo bien. Bueno, no vienen bien ustedes, al menos en los resultados. Nos están dando lo mismo que para el Wilterman. ¿Qué te dice el partido? Sí, bueno, por ahí... Esto es otra cosa. Esto es otra cosa, como bien lo decís. No venimos muy bien en el torneo local. No se nos están dando los resultados. Pero confiamos en el grupo, en el equipo, así que ojalá Dios quiera mañana podamos sumar. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. ¿Viajaron bien? Sí, es un viaje dentro de todo corto, a lo que estamos acostumbrados, más corto que lo normal. Bueno, no viene sacando buenos resultados Atlético, el Wilterman tampoco, ¿qué te dice esto? Nada, que es fútbol y que indudablemente mañana uno de los dos va a cortar la racha. Bueno, eso gracias, sí. Como gracias. Siempre. Bueno, acá... Bueno, ahí estaba JJ del equipo Más Deportes entonces y para Teleflash con las notas. Ellos anuncian a Lavallén. Para que ustedes vean, no lo vi el material. Vino con yapa porque vino San Pedro y Luchetti. Porque es material recién llegado de Bolivia. Bueno, saludos a Cecilio Lampazona. Un abrazo a Lampa, querido. Mostaza Lampa. Saludo para él. Está con alergias. Que trate de recuperarse. Sí, que se recupere, en los Cecilio. Próximos 60 minutos. Bueno, Cecilio le pone color a sus sí, mañanas, no, yo salgo de acá y lo apago el teléfono. Bueno. Sí o sí. Nos vamos, Ivana, nos vamos. Fernanda. Bueno, yo agradezco como siempre a Dani, a quienes me acompañan. Gracias a San Isidro Boutique, ubicado en Santiago 510. Gracias a Rosy Leguina Peluquería y a nuestra maquilladora Jazmín Miranda de SEMS.
Muy bien, nos vamos. Mañana estamos nuevamente junto a ustedes a las 20 por el 5 de Super Canal en este, el único noticiero verdaderamente tucumano. Que descanse. Chau, chau. Canal 5. Nuestra televisión.